La verdad, creo que hoy no nos van a mirar a nosotros, sino a los Jonitos. Están los Jonitos. ¡Qué hermosura! Están los Jonitos. Acá está Romeito Viale y Rafita Viale. Acá tenemos una escena de San Valentín plena. Ese ruido de fondo y está Mica, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo? Perdón, fui yo. ¿Cómo? ¿Qué decías, Romeo? ¿Escuchás con este nudo? Escucho con ese nudo. Me están ¿Se llama Romeo? Sí. Hay que Romeo, actualizar un poco esos auriculares. Está no medio caretita. Sí, esperá que está Rafi hablando también. No ¿qué pasa, creer. Mi amor? Bueno, voy a ir a casa de León Soifer a festejar el cumple. Yo te explico. ¿Cuándo voy a ir a casa de León Soifer a festejar él el cumple? Él entiende muy bien que te pone en evidencia y te arrincona delante del público. Entonces te pide algo. ¿Y cuándo vas a comprar eso que me prometiste? Yo pensé que iba a decir, ¿cuándo salirá ese relé, papi? No, claro. Papá, ¿dónde está mi Maserati que no llegó todavía? ¿Dónde está la mía? ¿Cuándo voy a la casa de León al cumple? No sé. Dale, Romeo, pedí algo, que acá te está escuchando Romeo, todo el mundo. Romeo, me estás... ¿qué querés vos? A ver, ¿vos qué me querés pedir? ¿Qué? Vos no escuches. Que yo no escuche, me está diciendo. Ah, claro. No, es más, los gobernadores quedan un poroto al lado de él. No, me extorsiona. Ella llora. Sí. ¿La camiseta de quién? ¿Decirlo al aire? Pero decirlo acá, ¿la camiseta de quién? Si no pedís al aire, no viene, Romeo. Es dialoguista. Romeo es dialoguista. Es moderado. Este es el Francos y este es el Caputo. Olvidate. Este es el Caputo. Sí, tremendo. Bueno, ¿cómo estamos? Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. ¿Cómo le está pasando? ¿Hubo regalo? Nosotros no cultivamos la idea del regalo en San Valentín. Es sino al revés. El de la cena. Así que el señor Petri me va a hacer pastas ¿Sigue esta noche. ¿Sigue vigente eso? ¿Cocina él hoy? Él me hace pastas y yo consigo el postre que lo mismo que hacerlo. Muy bien, o sea, en casa. Y el vino. ¿Cena en casa o cena? Cena en casa. En casa, en perfecto, casa, sí. Perfecto. En ¿cena casa. Romántica o sí, cena? Sí, cena romántica. ¿Cómo se viste Petri para la ocasión? Hay un estilo... ¿no es estilo San Valentín? ¿Mete un estilo tipo Maluma? Así con, se viste con muy todo, bien. Por eso, ya, por eso. Estamos tipo llegando a una zona de peligro. No. Un jean y una camisa. Ya, no. Él es muy clásico. Él es clásico, ¿no? Sí, él es clásico. ¿Vos me esté vestido para San Valentín o tranquilo? Yo ya, mirá. Así vas a estar. Mirá cómo viene y no me lo valorás. Está muy bien, está perfecto. Me vine de todo pink y no me lo valorás. Pink San Valentín. Strapless se llama eso, además, ¿no? Claro. Muy bien. No es justo. No me mira. Y se come pasta hoy. Perfecto. En los momentos importantes, pasta. Pasta, ok. ¿Alguna pasta en particular? Y alguna fideos, pasta seca, ravioles, sí. Pasta alguna seca. Pasta seca con una salsa poderosa. Perfecto. Estaba pensando él si hacía una carbonara, le digo, amor, no. Tanto no lleguemos. No, porque es muy fuerte la carbonara. ¿Alguna salsita picantona? Vamos. ¿Cómo por ejemplo cuál? Arrabiata o alguna con... ¿Cacio y pepe? Sí, con pepe. Me encanta el cacho pepe. Me encanta. Cacho? Eso no conozco. ¿Qué? No sé de qué están hablando. Cacho pepe es la pasta... En formaggio, o sea, en la horma de queso, pero con peperoncino. Pasa es que es difícil de conseguir pimienta. El peperoncino y pimienta. Pero eso es como la pasta romana por excelencia. ¿Es esa que la tiran en la horma de queso? Y la... No, pues puede no ser el peperoncino el queso. El queso es peperoncino y pimienta. Entonces es peperoncino una y pimienta. Qué rico la comí para intenso, fin de año. Intenso. Y el fideo, un fideo... Finito. No tan finito, es más bien gordito. Ah, ¿cómo mira, se llama? ¿El papardelle? No es el papardelle el que usa. ¿Tagliatelle? Puede ser el tagliatelle, sí. Es el que es como el tallarín, pero más gordito. Sí, ese creo. Ese. No el mostachole, no, ese es el tubito. No. El tubito me encanta. ¿El tubito Penarrigati es ese o no? No, el mostachole. Mostachole no es el tubito, el que el es como... El tubito me encanta. Es muy rico. ¿Y a vos, Romeo, qué pasta te gusta más? ¿A vos qué te gusta? Espagueti. Espagueti, va. Espagueti no falla. ¿Por qué se llama Romeo? Bueno, nos gustó el nombre, ¿no? Le pusimos Romeo porque no nos pintó, por el amor. Encanta. Romeo y Julieta. Me encanta. Sí, Brian me Romeo. Encanta. Ahora se está poniendo de moda Romeo. No, yo que soy shakespeariana. Claro, bien de... Full. Y él es Rafael, que en hebreo quiere decir Dios sanó. Dios sanó. Qué lindo. Él es Dios, Rafa es el médico en hebreo. Claro, porque él vino a sanar. Un nombre renacentista, muchas Rafael, cosas. Sanó, también. Sanó. Claro. Pero bueno, pero él lo hace en el sentido. Por otro lado, claro, viene por otro lado. Mira qué lindo. Nah, este es. Bueno, los dos son la alegría. Este es el introvertido, tímido. Y este es como poeta, Romeo, por eso. Sí, claro. Es como un poeta. Pero debe tener levante, ¿no? Romeo la rompe, ¿no? Levanto, porque también así hace el tonto. Es que hay mucha facha, porque acá mucha facha. ¿Tiene alguna compañera ahí, compañero? ¿Estamos bien? No, amigo. ¿Por qué no le mandás saludos a la compañerita que te gusta, Romé?
¿Cuál sí, te gusta? Porque hoy es San Valentín, viste. Hoy quedas bien. No, mucha timidez. No era amigo de la mucha nieta de. Mucha timidez. No era amigo de la nieta de. No, eso ya pasó. Fue otra época. Fue otra época. ¿Y vos, Rafa, le querés mandar saludos a alguna compañerita? Él tiene novia. ¿Qué? No. Ah, ¿tiene novia? Vos sí tenés. ¿Cómo se llama tu novia? Besos, Isa. Ay, Isa. Ay, sí, mira sí. Qué lindo. Feliz cumpleaños. San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín a Isa. Le encanta el micrófono a Rafa. Olvídate. Bravo. Sucesor. Claro. Tiene una novia muy linda que se llama Isa. Ojalá que esté escuchando. Dice. Si no, le vamos a llegar. 13 años tiene Isa, ¿no? No, Isa es de Salita de Cuatro. Salita de Cuatro. Romeo, decime en secreto el nombre de tu novia. Andá, si querés. Yo me acerco, me decís en secreto. Ay, me muero. Pero pará, yo te pregunto a vos. Pará, no, esto al aire no sale, vení. Aprovechen para mirar en YouTube que sí, están ahí. Hay una los conferencia sonitos. Reservada. No, ninguna. Quiere. No, ¿vos, Dani, querés decir el nombre de tu novia? Mi señora. No, de tu novia. Tu señora. La vela de mi señora. No, novia no está dispuesta a todo. Ayer que era el día de los. Y además, yo no festejo San Valentín como todos ustedes. ¿Por qué? No sé si tiene que quedar bien. ¿Qué hace Daniel sin vueltas? No, yo no festejo San Valentín. Me parece que es una costumbre norteamericana. No, y pero todo lo que importamos. Sea fiesta, yo me sumo. Que importaron acá. Claro, en Navidad. Todo tiene un vil fin comercial. El Grinch. ¿No? Del el Grinch. Como el Halloween, por ejemplo. Como Halloween. Para, ¿no haces nada con tu mujer? O sea, no te dice, che, boludo. Nada, olvídate. Nada. ¿Una cena normal? Era el cumpleaños de mi vieja en su momento. Nos juntábamos a comer con mi mamá. Ahora no está, lamentablemente. Pero no hacemos nada. ¿Tu mujer cómo se llama? El 10 de febrero que cumplimos nuestro aniversario. Ajá. Sí, festejamos. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Mira, Anabela. Anabela, hoy lo recibís súper mona. Siempre me recibe. Va a ser que todo esto que dijo queda en el olvido. Claro. Y tienen una velada espectacular. Por suerte no me dijo nada hoy a la mañana. Y desarmás al Grinch con una mirada a los ojos. En el fondo capaz que está esperando. No, espero que no. Si los está escuchando a ustedes, seguramente me están tirando abajo de la parrilla. ¿Por qué? Sí, porque sí. Yo he visto a más de un recio. Usted, Avellaneda, desenfundar tiene una flor. Tiene que entrar como Nerón esta noche. Sí. No, tengo mi hija de 14 años, es muy difícil. La mandás al cine. Y tenemos que ver cómo hacemos. Ahí está. ¿No? Claro. Una táctica, ¿no? ¿Usted morando cómo festeja? Yo voy a comer con Anita en casa, sí. Porque soy fóbico. Y no me gusta salir a comer cuando los lugares están llenos. Bueno, ahí tenés entonces razón. Entonces voy a copiar a la señora Pérez y voy a comer en casa. Es más lindo. Los días de San Valentín es un quilombo. Los restaurantes. No, terrible. Hay que esperar para comer nunca. Para mí hay que comer reservar. En casa y después meter musiquita y bailar. Total. Esa parte no sé, pues bailo mal. Bailar, pero, sí. Bueno. Netflix. Una copa de vino. Un lento. En el balcón. Un lento. Fideos, un jazz dance. ¿O qué? ¿Jazz dance? Jazz dance. Jazz dance. Sí. Sí. Re. Igual. Sí, bailar. Está bailar. Bien. Bailar me sale medio mal. Pero usted, bueno. Wallman, que no, ¿cómo mire, lo va a festejar? No, vamos a cenar. Está, vuelve mi hijo que de vacaciones con la novia. Está así muy que, bien. Ayer igual me hicieron una jugada media curiosa. ¿Qué? ¿Qué cosa, ¿qué Romeo? Te a ver. Nada, perdón. ¿Qué joda te hicieron? No, fue una joda, fue una jugada bastante curiosa de mi mujer. A ver. Que a las 12 de la noche me hizo un regalo. Estratégico. Una caja, un par de zapatillas. Mirá. Ah, mirá. Yo dije, pará, es una exageración esto. O sea, nos queremos, pero pará. Ya entendiste el mensaje. No, sí, para eso. No, después me dijo, después me aclaró, porque yo dije, es un montón esto. Me aclaró, no, es tu regalo de cumpleaños. Mirá. Yo cumplí 14 de octubre, claro, como cumplí 50, pero como justo ese día volví a mis hijos de Israel después de lo del 7 de octubre, no tuve regalo, entonces aproveché, me dio el regalo, me dijo tu regalo de cumpleaños. Pero vos entendés que estás ahora en una situación delicada. Claro. Sí, pero tengo una favor yo, el sábado es su cumpleaños. Listo, ya está. Matá dos pájaros en un tiro, así como yo, por ejemplo, que me casé el día del cumpleaños de mi señora. Hermoso. Matá dos pájaros en un tiro. Claro. Felicidades. Mi señora se quería casar, vamos a casarnos. Entonces pusimos fecha, 25 de septiembre, y nos casamos. Para entonces, bueno, ya está. Aniversario. ¿No regalás nada en San Valentín esta noche? Nada. Vos ya sabemos. No existe para mí esta fecha. ¿Cristina regala? No, nosotros no. ¿Por qué regalo no? No, ¿por qué no? Nos gusta la cena. Está bien, la cena. Sí, pero sí. Flores. ¿Ustedes él, qué no? van a hacer que no trascendió? Nosotros tenemos planes que los vamos a resolver ahora. Están en bola. No tienen nada armado. ¿Ya te dio el peluche? Ahora. Ayer estaba averiguando por peluche. Ya tengo todo. El peluche te amo. 5 lucas lo compró Mica en Mercado Libre. Ya está acá escuchando. Sorpresa, claro. Sorpresa. Te compró un botín de oro.
Este es el regalo, mi amor. Claro. Y un monito que aplaude. No, es tuyo eso. ¿Dónde está el monito que aplaude, Rafa? Acá. Ah, está ahí, está ahí. Es un gran regalo. Quiero uno de esos. Si querés, te aplasto la computadora. Claro, la computadora es mía. ¿Dónde se entrena Johnny para ser un tipo punzante? Y mirá, tiene. Claro. Tiene, escúchame, esta es la verdad. La treceava columna del Imperio Romano. No, acá manejan ellos, olvídate. Yo solo. ¿Qué querés hacer con el micrófono? Tu micrófono es el regalo. Ah, mi micrófono es el regalo, es hermoso. Mi amor. Son hermosos. Y eso es son... tu regalo, no sé cómo arreglarlo. No, no, toques la computadora. Está comprando Bitcoin. No. Compró. Calladito Romeo se te metió en Mercado Libre, ¿no? Es más bravo. No, claro. Este sí, gasta. En los juegos de internet no sabes cómo va. Bueno, se me revolucionó. Escuchá, todo. Romeo. Sí. Si contás Romeo, Crisis política tiene Johnny Vial. Se habían portado muy bien, ¿eh? Y ya está. Se fue si todo con, Rome, si contás cómo se llama tu novia, te regalamos un juego de Play, el que quieras. No, mira que fue la coima. El amor no se tranza, ese es un buen Romeo. ¿Entendés? Bueno, Cris, que disfrute San Valentín y mándale un beso al ministro. Gracias, ¿eh? Y ustedes que disfruten mucho, ustedes también, chicos. Igualmente. Incluido sí, Daniel. Sí, voy a disfrutar, voy a cenar. Ponele onda, Daniela, San Valentín. Chao. ¿En qué se parece una mañana lluviosa de domingo a